Bienvenidos a la era de la innovación. Hoy les hablaremos de robótica industrial. Al pensar en un robot nos imaginaremos un humanoide caminando por una nave espacial, pero la realidad es muy distinta. Alrededor del 90% de los robots trabajan en la industria y más de la mitad de ellos en el sector del automóvil. El año pasado se construyeron más de 3 millones de coches en nuestro país. Tal y como está organizada la producción industrial, existen numerosas tareas mecánicas y repetitivas que son automatizables. Ese tipo de trabajo se hace monótono y cansa con mayor facilidad a los operarios. Con el agotamiento llegan los errores que, además de reducir la productividad, pueden en ocasiones poner en peligro la integridad del trabajador. Por eso, estos puestos suelen estar ocupados por robots. La calidad, la precisión, la rapidez de su trabajo superan con creces las de la mano humana y se mantienen constantes a lo largo de toda la jornada laboral. En España hay una amplia oferta de calidad en el área de robótica industrial. No obstante, hay bastantes empresas españolas que desconocen los beneficios que la robótica industrial puede implicar, pues, en la mejora de la calidad de sus procesos productivos o en la reducción de los costes, lo cual implicaría un incremento en sus ventas y, por tanto, en sus beneficios y en lo de nuestro país. Estos incansables empleados no tienen problemas para trabajar en equipo. Los autómatas de clasificación permiten distribuir y transportar objetos a gran velocidad. Los manipuladores incorporan en sus brazos articulados herramientas para efectuar todo tipo de trabajos. La tarea más frecuente es la soldadura, que se lleva a cabo mediante unas pinzas por las que se hace pasar una corriente eléctrica muy elevada que funde las dos piezas por ese punto. La pintura es otro campo habitual por tratarse de espacios reducidos, altamente tóxicos y con riesgo de incendio. Las operaciones de montaje, a pesar de su complejidad, cuentan con numerosos desarrollos porque el ahorro de costes en esta materia es muy ventajoso. También son frecuentes las aplicaciones en áreas como el control de calidad, el mecanizado o el corte de piezas. La investigación actual trabaja en aspectos como la visión artificial para dotar a los autómatas de mayor capacidad para resolver tareas complejas. En unos 20 años, los robots podrían cubrir completamente los puestos de trabajo más pesados o potencialmente peligrosos de nuestras industrias, logrando así un sueño muy antiguo de toda la humanidad. Solo 2 de cada 10 empresas innovan en nuestro país y la robótica plantea una buena oportunidad para mejorar la calidad de producción y reducir costes. De esta forma, nuestro futuro estaría garantizado porque innovar es la principal forma de generar valor en un mundo que cambia constantemente.